Bien, estamos ahora con la congresista suspendida, entiendo que es el término, la doctora Marta Chávez, y con el congresista Heriberto Benítez. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo Buenas les noches, va? Jaime. Y los hemos invitado para conversar acerca o discutir acerca de una resolución del juez militar César Vázquez Suyo, que ha sido relativamente difundida. Y que ha causado cierta conmoción porque concluye que Leonor La Rosa no habría sido torturada, sino que sus dolencias se debieron más bien a tres paros respiratorios que tuvo mientras se la operaba en el hospital militar de un sangrado vaginal, que esa habría sido la causa del problema que tiene en la columna. Bueno, hemos invitado precisamente a Marta Chávez y a Heriberto Benítez para conversar acerca de esto. Este es un tema que tiene que ser resuelto todavía en la segunda instancia por el Consejo Supremo de Justicia Militar. Marta, quería comenzar dándole a usted la palabra, pero primero, usted ha sido, para información de nuestros televidentes, usted Sí, está en condición de suspendida así porque es. está procesada, ¿no es Sí, cierto? porque Montesinos dijo, y Pinchi Pinchi dijo, que me habían dado 20 mil dólares para mi campaña. Y sin ninguna prueba estoy suspendida. Y sin embargo, en el Congreso de la República se hacen leyes mediante las cuales asesores de congresistas ganan millones, ¿no? Como es el caso de esta ley de nivelación de pensiones de la 2530, por la cual voy a pedir que se investigue al congresista Descanseco, que fue quien planteó una ley que benefició a su asesor, a su jefe de asesores, nada menos. Tú lo tuviste acá, Jaime, Al señor Javier Mujica, sí. así es, ¿no? Se han metido al bolsillo, según informaciones, 8 millones de soles, ¿no? En base a ese proyecto de Bueno, ley. pero ese no es el tema de nuestra Claro, conversación hoy día. pero quería Lo... hacer una comparación, ¿no? Un congresista de la República como quien está aquí, con 140 mil votos preferenciales, está fuera, suspendido de toda función, porque alguien dijo, ¿no? Y sin embargo, en el Congreso hay danzas de millones en tráfico de influencias, ¿no? Pero Posibles, que deben ser su investigados. proceso ya está iniciado en el Poder Sí, Judicial. pero lo han complicado, Jaime, porque me ataron en el Congreso al caso del señor Cáceres Velázquez, que es un caso totalmente distinto y que tiene un procedimiento mucho más complejo que el mío. Yo he pedido que se desacumule ese proceso. Vamos a ver, pues, si los jueces se quieren enmendarle la plana al Congreso de la República, ¿no? Correcto, vayamos al tema mismo, el caso de Leonor La Rosa. Sí, bueno, para mí es un caso en el que yo me siento una víctima también, Jaime. Porque recordarás que cuando yo pedí que la señora La Rosa sea investigada, sus denuncias sean objeto de investigación, porque dije, el dicho de alguien no es suficiente como para atribuirle a otro delitos tan graves como delitos No, pero contra los derechos usted dijo que humanos. de repente se había Eso autotorturado. fue parte de todo el descrédito. Jamás usé esa palabra, Jaime. Y he retado a cuántos periodistas he tenido ocasión, y los reto nuevamente, a que encuentren un audio donde yo hablo de autotortura. Jamás lo hice. Esa fue una de las campañas de descrédito hacia Marta Chávez, porque parece que Marta Chávez pisó el callo de alguien cuando pidió investigación sobre este tema. Y eso fue todo. Yo lo único que dije es lo siguiente, Jaime. Y te pregunto, cuando tú te rompes la cabeza, ¿dices, se me rompió la cabeza o dices, me rompí la cabeza? Tú dices, me rompí la cabeza, ¿no? Me rompí la pierna. Entonces yo lo que dije es, mire, si yo tengo una herida, si yo me hago una herida y digo que usted me la ha hecho, yo estoy obligada a probar. Eso tienen que investigarlo. Ah, dijeron autotortura y me machacaron y sacaron a los estudiantes de la Universidad Católica de mi alma mater para que me compren pasajes, hicieron toda una campaña. ¿Por qué? Algo había de trasfondo. Entonces quisieron apartar y desacreditar a Marta Chávez porque era incómoda. Diríamos, el que Marta Chávez hubiera metido la nariz en este tema era muy incómodo. Doctor Benítez, ¿cuál es su opinión acerca de esta resolución del juez militar? Este juez militar que hace muy pocos días ha concluido que Leonor La Rosa no habría sido torturada, sino más bien que el problema que tiene es derivado de unos sangrados que tuvo, unos paros respiratorios que tuvo mientras se la trataba de unos sangrados vaginales. Bueno, lo que ha hecho este magistrado de la Fuerza Aérea es revisar el expediente que se tramitó en su momento y ha emitido una opinión diciendo que en él no encuentra indicios ni responsabilidad en actos de tortura, porque lo que se investigó en ese momento fue abuso de autoridad y desobediencia, y la pena aplicada por esos delitos fue de 8 años de prisión. Por eso es que nosotros, desde que se iniciaba ese proceso, lo denunciamos, decimos que era irregular. Nunca hubo inspección ocular,
nunca hubo reconstrucción de los hechos, a mí como abogado me suspendieron, Leonor La Rosa no cobró la reparación porque eso hubiera sido convalidar ese proceso. Es más, el Estado peruano, cuando acuerda una solución amistosa con ella a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le entrega los 120 mil dólares, pone como uno de los puntos investigar a fondo la responsabilidad de los actos de tortura de civiles o militares que estén implicados en este hecho. Porque lo que nos hicieron creer en esa época era que ese proceso incluía el tema de la tortura, pero nunca llegaron a investigarlo. Por eso es que después nos enteramos que los sótanos de inteligencia habían sido tapiados, las escaleras clausuradas, las celdas de castigo cambiadas, por eso nunca nos dejaron entrar. Fueron castigados a 8 años los ocho años por abuso de autoridad y desobediencia. Y el Código de Justicia Militar no así lo establece. No. Y acá dice bien claro la definición y está la sentencia del fuero militar que la tiene que haber revisado el juez. Ahí está la desobediencia y el abuso de autoridad. Si hubiera sido años por, eso, sí, por esos motivos? Sí, porque mire, el Código de Justicia Militar dice, si hubieran existido maltratos en el agraviado que le produjeran enfermedad mental o corporal, o sea, lo que sufrió Leonor La Rosa, la pena hubiera sido de penitenciaría. Y la pena de penitenciaría es hasta de 20 años e incluye expulsión del Instituto Armado, degradación, pérdida de cargos, grados, títulos, honores y condecoraciones. Y aquí no ha habido nada de eso. Aquí han sido simplemente 8 años porque han calificado un simple abuso de autoridad y una desobediencia que es parte de lo que sucedió, pero no fueron al fondo del tema que ahora esperemos llegue al Poder Judicial para que se sancione no solo a dos, sino a muchos más responsables y apenas realmente que son las que señala el Código de Justicia Militar, porque en estas causas se tramitan ante el fuero común, pero se aplican las penas del Código Militar. Sí, bueno, fue más allá de los, diríamos, los temas netamente formales, lo cierto es que todo el proceso al que se siguió en el fuero militar, y eso lo tengo conocimiento porque yo me he reunido en numerosas ocasiones con los familiares de los militares, y por eso es que conocía la otra versión, ¿no? En el caso La Rosa, y lo sabe el propio doctor Benítez, aquí se le procesó a los militares. Si bien puede haber concluido la sentencia con esas precisiones de por abuso de autoridad, todo era por los daños sufridos por la señora La Rosa. Y sin embargo, a pesar de que todo el expediente giraba sobre los daños sufridos por la señora La Rosa, nunca se permitió a los médicos que la habían recibido venir a testimoniar cómo la habían recibido. Nunca se permitió a los militares ahondar. ¿Quién no permitía? Eso era, tiene una mano negra del Consejo Supremo de Justicia Militar. Así es. En el Consejo Supremo de Justicia Militar, Jaime, una mano negra que yo creo que el señor Benítez la conoce perfectamente. Porque el señor Benítez ha sido el directo beneficiado con todo esto. El señor Benítez ha hecho su campaña política y es congresista en base al tema de la señora La Rosa. Y el señor Benítez sabía que hay inocentes en la cárcel y que había un proceso irregular. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué permitió el señor Benítez que se pagara 120 mil dólares a una persona que no había sido torturada y se permitió que todo el descrédito al gobierno del presidente Fujimori se presentó al Perú y a las Fuerzas Armadas como un país de torturadores, a las Fuerzas Armadas como un país como una fuerza de delincuentes torturadores? ¿Cuál era la versión que usted conocía, esa otra versión? ¿Cómo es eso de que no fue torturada? La versión que conocíamos era que manejan los familiares, era que era una persona que era investigada, como son investigados muchas personas dentro de los servicios militares, ¿no? Era investigada por algunas conductas inconvenientes en relación a trabajos que ella fue sorprendida haciendo, trabajos privados, etcétera. Entonces la interrogaron, la investigaron y entonces incluso la señora La Rosa hace la denuncia a Jaime el 6 o el 7 de abril del año 97, después que había estado en su casa varias veces, ella entraba y salía del hospital militar. Yo digo, una persona que la tortura va a entrar y salir del hospital militar donde están supuestamente los compañeros de sus torturadores. Evidentemente que no, ahí hubo todo un tinglado. La señora La Rosa, inclusive, hace la primera denuncia, es una señora que hace denuncia por quemaduras en los dedos. Después se fue poco a poco agravando, hace todo, cuando fue a visitarla la ministra Esquenone, era una cosa pero terrible. ¿Pero a qué se debe este mal que tiene en la columna? Eso, tiene que investigarse, Jaime, ¿no? Pero indudablemente aquí han habido un manejo y un aprovechamiento de varias personas, y entre ellas creo que el propio congresista Benítez, de un tema que ha significado un fraude. Para mí es un fraude. Y aquí tiene que haber castigo. Hay dos militares, dos familias destruidas, 6 años que están presos estas personas casi,
¿no? Familias destruidas, ¿por qué? Porque una persona como la señora La Rosa, que había mentido en su edad para ingresar al Instituto Armado, que había ocultado tener un hijo, que mintió cuando dijo que había votado en las elecciones del 95, tengo, hace unas semanas o meses, me acaba de mandar el Jurado Nacional de Elecciones una constancia de que la señora La Rosa nunca votó en las elecciones del 95. Una señora acostumbrada a mentir, a mentir, a mentir, y que sin embargo se la llevaron, pero así como por un coche, hacia una sentencia favorable y hacia 120 mil dólares que no le han pagado a ningún héroe ni a ningún luchador contra los, bueno, contra los terroristas. Tenemos que ir a una muy breve pausa y regresamos con la réplica de Heriberto Benítez. Perdón. Bien, seguimos en esta polémica entre Marta Chávez y Heriberto Benítez. En buena cuenta, Marta Chávez está sugiriendo que aquí hay una exageración, en buena cuenta, ¿no es cierto? Me parece que hay un fraude, un engaño a la opinión pública, Jaime. Que no fue torturada, no solo no fue torturada, sino que no tiene ese mal que se supone que tiene a la columna, eso es lo que está usted sosteniendo. No, podría tener ese mal, pero de ninguna manera se refiere a hechos, pues, o ataques, o agresiones que ella hubiera sufrido, ¿no? Menos aún por las personas que están en estos momentos presas. Heriberto. Mire, Jaime, yo quisiera que el país comprenda que aquí hay una campaña psicosocial destinada a tergiversar los casos de derechos humanos, que son los que más daño le han causado al régimen de Fujimori. Y primero vemos al congresista Alfredo González, hoy día sale la doctora Marta Chávez, mañana no sabemos quién aparecerá tratando de confundir al país y enredarlo, diciendo que Leonor La Rosa de repente camina, que de repente la han visto bailando en el baile del pirulín, que de repente la han visto por teléfono, o que se autotorturó, o que se autoquemó y que nunca tuvo nada. Pero eso queda desvirtuado con los informes médicos que se han realizado. Yo tenía un informe médico de medicina legal firmado por tres médicos que reconocen que la primera vez que ingresa al hospital militar en enero sufre golpes y están los politraumatismos y golpes en la cabeza, en el cráneo cuando recibe, y después otro informe del ingreso de febrero, cuando se producen las quemaduras. El informe tiene fecha 6 de mayo del 97, o sea, en mayo detectan hecho por lo de medicina legal, enero, con la historia clínica del hospital militar. Es muy gracioso, tres médicos, ¿no?, que lo firman, ¿eh? No, y a esto yo le agrego que... Acá está el informe médico. Es un informe de mayo sobre hechos ocurridos en enero. Pero es el examen médico que se le hace. Sí. Pues ahí está. Ahí la visitan, ven la historia clínica en el hospital militar y ahí detallan todo lo que le han visto a Leonor La Rosa. Todo lo que está registrado en la historia clínica. Claro, en la historia clínica están las quemaduras y el daño. La historia clínica la pueden haber cambiado ahora, pero en ese momento no. Ahí está firmado por el Instituto de Medicina Legal, que dirigía, si no me equivoco, Blancanelia Colán, y no creo que yo haya tenido influencia en decirle a ella que cambie este informe médico. Y el día de hoy ha llegado a mi poder tres informes médicos más que tienen carácter confidencial, que me lo han hecho llegar oficiales de la Fuerza Armada que están indignados por lo que están viendo, de que aparecen algunos a decir que hay inocentes, que están encarcelados. Y aquí están los documentos, informes confidenciales del doctor Heriberto Vela Pisconti, donde habla de las quemaduras que sufrió Leonor La Rosa y hasta en la parte de los tobillos y las manos. Informe médico hecho por el médico del hospital militar, que ahora aparece como testigo de los oficiales que están presos en un recurso de revisión. Acá hay otro informe médico más que también amplía eso y demuestra de que no tiene ningún problema psicológico Leonor La Rosa ni que sufre alteraciones mentales. Informe confidencial también evacuado en el hospital militar. Y hay otro más dirigido al director del hospital militar por un médico doctor en medicina, donde demuestra que ha habido quemaduras en las manos. Entonces, no es algo que se nos ocurrió. Ella sufrió una hemorragia nasal y vaginal. ¿Cuál es el origen? Ella sufrió quemaduras en las manos y en los pies. ¿Cuál es el origen? Ella fue objeto de golpes que al final la llevaron al hospital militar y como consecuencia de una intervención terminó paralítica. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué tapearon los locales del CIN? ¿Por qué no quisieron que haya una reconstrucción de los hechos? ¿Por qué? ¿Por qué eso no se aclara? ¿Por qué nos tratan de confundir y enredar diciendo que no, que hay oficiales inocentes, que nunca la torturaron, que es una mentirosa? Eso lo decía el general Tomás Castillo Mesa en el año 97 y se presentaba al Congreso diciendo lo mismo que se ha dicho ahora. Estando Fujimori en su gobierno, en su apogeo, salía el ministro de Defensa a decir lo mismo. Dos o tres semanas después, el propio ministro de Defensa tuvo que salir a la prensa a pedir disculpas porque Leonor La Rosa no estaba loca y que sí había daños. Pero en el proceso lo que hicieron fue seguramente condicionar, dijeron,
te condenamos por algunos años y después te liberamos, como lo hicieron con Martí Rivas del grupo Colina, que al año le dieron la amnistía. A estos mismos le dijeron igual, te voy a poner una condena por abuso de autoridad, serán 8 años y después te libero. No, señor, se olvidaron porque cayó el régimen y no pudieron liberarlos. Y ahora que queremos investigar la tortura, dicen que ya acabó, que esto terminó, que por qué le dieron plata, que Leonor La Rosa sí camina, que Leonor La Rosa se escapa, le presentan denuncias y salen en una campaña psicosocial a confundir. Ahí están los informes médicos. El Perú, México y Suecia no son ignorantes en medicina para decir que no se dan cuenta que hay una mujer inválida. Y la investigación judicial no fue lo completa que todos reclamábamos y que ahora esperamos que se haga para que no solo se sancione a dos, sino a muchos más que participaron del hecho y aquellos que lo encubrieron en su momento y que cuando en el Congreso se pidió investigar, votaron en contra diciendo que eso no se debería ver. Ahora pues llegará la justicia y ahora que no digan que son venganzas políticas, que son talionajes, que son presiones, que llamamos a los jueces, que usamos el poder para querer aplastar a víctimas, entre comillas, no. No es mi intención exhumar cadáveres políticos, no es mi intención buscar la resurrección de Alberto Fujimori o de Montesinos o de otros personajes. Lo único que quiero es que se sancione ejemplarmente a quienes cometieron actos de tortura y hay informes médicos que así como estos tres que me acaban de llegar, confidenciales que van apareciendo, cuando hay gente de la Fuerza Armada que se indigna de ver esas conductas de oficiales que salen ahora a querer pasar de santos o a querer decir que el fuero militar los ayuda. No, estos documentos los voy a hacer llegar al fuero militar para que lo tengan presente y al fiscal Richard Saavedra, que hasta ahora no formaliza la denuncia, y esperemos que la verdad en algún momento abra camino y sancione a los responsables y el Perú entienda cuándo se organizan estas campañas psicosociales de querer confundir al país. Correcto. Y de querer engañar. Yo lo que me pregunto, Jaime, es por qué, si sabía todo esto el doctor Benítez, si él intervino como abogado y ha seguido actuando como abogado de la señora La Rosa, ¿por qué no ha dicho todo esto? Porque me suspendieron, precisamente, doctora, ha habido un proceso irregular en el cual ha convenido el señor Benítez. Lo que hemos pedido siempre es que se investigue, ojalá que se investigue y que se encuentren a todos los responsables, ¿no? Pero que no se haga ese tinglado en que la señora salga beneficiaria, ¿no? Haya personas, sí hay presos inocentes, yo pienso que hay presos inocentes. Pero condenados, ¿no?, por Fujimori. No. Por el gobierno de Fujimori. Ya sabemos que durante el gobierno del presidente Fujimori hubieron muchas manos negras. Ustedes los condenaron, nosotros los absolvemos. Hubieron muchas manos negras, Jaime, y esas manos negras... Yo me enfrenté a esas manos negras, por eso con esa autoridad moral de haberme enfrentado a esas manos negras, hoy puedo decir, quiero que así como el año 97, que se investigue este tema, pero pienso, tengo la convicción, porque conozco el otro lado de la versión, que hay presos inocentes en estos momentos. Y permíteme, Jaime, decir algo, se está hablando ahora, inclusive Canal N tiene una pregunta, ¿no?, sobre la propuesta de Monseñor Cipriani. Yo debo decir... se está reduciendo la propuesta de Monseñor Cipriani. Monseñor Cipriani ha hablado algo más de perdón, ha hablado de persecución política. Quienes no hemos cometido ningún delito, Jaime, no necesitamos perdón ni indulto. Yo no necesito perdón ni indulto. Yo lo que necesito es que no haya persecución política y que a mí me apliquen la ley y que no me condenen sin pruebas. Eso es lo que yo exijo. Yo no espero perdón ni indulto, menos de quienes están en estos momentos dándoselas de fiscalizadores y moralizadores y tienen muchas cosas que explicar, como las tiene que explicar el líder del señor Heriberto Benítez respecto de las cartas con las que pretendieron incriminar a Monseñor Cipriani. Si contra Monseñor Cipriani generaron cartas falsas para denigrarlo y crear una vinculación falsa con el señor Montesinos, ¿qué no harán con el resto de personas? Lo que queremos es justicia, Jaime, no queremos perdón por delitos que no hemos cometido. Eso que quiero, por favor, aprovechar para que quede muy claro. Correcto. Yo quisiera decirle que todo el país recuerda la etapa nefasta que hemos vivido en el gobierno de Fujimori. Los inocentes condenados se originaron ahí, los tribunales sin rostro los crearon ellos, los daños que causaron a la violación de los derechos humanos que obligaron al Perú a cuántas sentencias recibir por estos crímenes, lo originaron ellos, y ahora que no vengan a hacer el papel de víctimas. Yo creo que hay que ser claro y conciso al hablar. Hablan de Juan Luis Cipriani, perfecto, hay que acordarse que el Monseñor fue quien le pidió a Alberto Fujimori la liberación de un general Tomás Marquín Montero, quien se había llevado un maletín con $1 millón cuando intervinieron una avioneta de narcotráfico en la selva de Ayacucho. Entonces hay que saber de qué personajes hablamos, y si no quieren el perdón, nadie se los quiere dar. Lo que queremos es una sanción ejemplar para que en el futuro
en el Perú no se esté engañando a la opinión pública, no se esté tergiversando la información, no se esté utilizando los aparatos de inteligencia, ni confundiendo ni manoseando la verdad. Ojalá lo único que queremos es la verdad. Ojalá y el país sabe y es consciente de lo que hemos vivido porque lo está sufriendo. En las calles se ve ojalá, de dónde Jaime, proviene que ese eso. Propósito de supuesta moralización del señor Benítez lo lleve a hacer una denuncia contra ese congresista Discanseco por ese tráfico de influencias posible que se ha cometido en el tema de la ley 27560, que presentada por el congresista Discanseco para beneficiar casos que llevaba su asesor, su jefe de asesores, nada menos un doctor Mujica, al que tú entrevistaste aquí. Ojalá que esa fiscalización lleve a eso. Lo único que quisiera que quede claro es que los 120 mil dólares que le dieron a Leonor La Rosa no es una recompensa que se dio así muy suelta, es la responsabilidad internacional del Estado. Porque cuando se hizo una audiencia pública en Washington, los abogados del gobierno de Fujimori y los médicos que él envió mostraron siluetas con los puntos donde la habían torturado y la habían quemado, y lo reconocieron internacionalmente, y por eso es que se impuso una solución amistosa y por eso se entregó un dinero, y no por eso es que ahora se diga por qué se le pagó si no se investigó, porque es la responsabilidad internacional del Estado, y correcto, después se hace la investigación interna. Bueno, gracias, Jaime. Les agradezco su participación, nos ha ganado el tiempo. Gracias. Muchas gracias, ha sido un debate sin duda importante. Vamos a una breve pausa.